práctico de modo 2, punto 1. Como parte de un plan para realizar las ventas de una empresa en el sur de Estados Unidos, se requiere identificar las siguientes ciudades con más de 180.000 habitantes. Tenemos que identificar ciudades con más de 180.000 habitantes donde podría instalarse nuevos centros de distribución y que también deben estar situados en los estados donde las ventas no deben marchar más allá del día anterior. ¿Okay? Ok, vamos a crear primeramente los layers. Aquí tenemos el orden que tienen que hacer. Primero, aquí. Salimos acá. Aquí está el National. Vamos a State. Ahora, Student Squad Sales, añadimos, Student Squad Sales, ¿cuál es Sales? Sales, ¿no? Ahora aquí está, esta es la Sales, añadimos, y estos cuadros. El mismo añadimos. Ok. Aquí está. Aquí tenemos los. Ahora vamos a buscar. Dice. Ciudades con más de 180.000 habitantes. Ciudades con más de 180.000 habitantes. Entonces vamos aquí. Este, ciudades de Estados Unidos. Esto. Y aquí tiene que haber una columna. Un campo. Donde nos habla de la población. En este caso, es este de aquí. Recordemos que no sabemos cuántas ciudades habrá, debe haber lo mínimo más de 50. De 50 estados, no sé cada ciudad. Bueno, entonces, es una cosa susto para tributo. También es útil. Pop. Más. Mayor 180.000 habitantes. Es ok, ahí tenemos. Sacamos una nueva solución.
Bueno, como verán, ahora tenemos los estados que están en el intervalo menor. Y eso tiene que ser interceptado con estas otras ciudades, ¿no?, que tienen más de 180.000 habitantes. Entonces hay que hacer una selección entre los dos, o sea, una intercepción, en otras palabras. Ok, entonces tenemos aquí, acá. Primero vamos a quitar la selección y ahora sí, escogemos esto. Esto es lo que queremos que salgan, que ciudades, y este que es el intervalo menor. Y acá ponemos la primera opción, que es esta, si está correcto. Le damos OK. Ahí tenemos las ciudades. Que si vemos la tabla, representan solo 10 de las 92 que había. Okay, entonces en una de esas 10 ciudades podemos crear centros de distribución y vamos a crear aquí un nuevo layer con esta selección. Le vamos a poner como nombre mil habitantes y intervalo menor. Ahí está. Entonces, estas ciudades serían la respuesta. Podemos cambiar el color para que se note nuestra. Un poquito más. A ver, vamos a poner este verde acá. Ahí está, un cambio grande. Chequemos un poco. Ok. La selección. Y podemos ver cuáles son. Eso sería todo lo que tiene que ver con el tráfico 2.1.